Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El gusto de estar participando de esta actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Hereford, Radio Carve y Diario El País, aquí desde la sede de la Sociedad de Criadores de Hereford, esta conferencia que tiene como título ¿Cómo encarar la ganadería del futuro? El desafío de alimentar al mundo. Vamos a estar compartiendo la jornada de hoy con distintos disertantes que van a estar enfocando este tema, pero para arrancar la conferencia vamos a darle la bienvenida al dueño de casa, al presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford, Fernando Alfonso. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín, buenas tardes. Este es un gusto para mí, en nombre de toda la Sociedad de Criadores, en nombre de la directiva, de recibirlos en nuestra casa y, bueno, de analizar, discutir, charlar de lo que nos gusta, que es el negocio ganadero va a ser un placer escuchar a los disertantes. Vamos a tener tres disertantes, Fernando y audiencia que nos está siguiendo en este momento, el doctor Pablo Caputi, que es el gerente de Estrategia e Innovación del Instituto Nacional de Carnes, el ingeniero Gonzalo Ducos de Agrofocus y Federico Bacino, ingeniero agrónomo también, que integra la directiva aquí de la Sociedad de Criadores de Hereford. Correcto, en esta actividad que la iniciamos el año pasado, quizá con un poquito, o con otra temática, hablando de la ganadería, pero con sus relacionado a otros rubros. Con la sinergia, en el caso de la agricultura y de la forestación, este año ya más enfocado en sí lo que es el negocio y sobre todo mirando en las perspectivas del negocio. Así que bueno, desde distintos ángulos creo que la discusión va a estar entretenida. La propuesta es hacer algo bien dinámico, interactivo, es una conferencia que va a durar una hora y algo, así que bueno, si te parece ya comenzamos. A la orden. Arrancamos aquí desde esta. Además, estamos en un lugar muy particular de la sede. El año pasado nos tocó en el otro salón donde estaban el cuadro de grandes campeones históricos, sí, de la raza. Ahora, desde el lugar donde habitualmente ustedes se reúnen todos los lunes. Acá mismo nos juntamos en directiva, en este escenario que quedó muy bien. Lo readecuamos un poquito para la ocasión. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a Fernando y a la directiva de la Hereford por la confianza y bueno, la oportunidad de estar participando de esta actividad. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, vamos a comenzar y vamos a darle la bienvenida al primer participante, que es el doctor Pablo Caputi. Permítame, para no equivocarme, Pablo, en el cargo gerente de Estrategia e Innovación del Instituto Nacional de Carnes. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, un gusto para mí estar acá. Ya unos cuantos años en el INAC. Hoy antes de arrancar conversábamos y recordábamos allá el 2007, si no me equivoco fue 2007, la creación del novillo tipo. Sí, es de esa época más o menos. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo y envejecemos. Sí, pero bueno, es parte, y se van incorporando muchos conocimientos también. También, es parte del ciclo de la vida. Es parte del ciclo de la vida. Pablo, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la ganadería de Uruguay para entrar en tema de alguna manera? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el Instituto Nacional de Carnes? Yo en una breve presentación voy a tratar de dejar tres ideas, que es más bien cómo nos vemos como país, cómo nos vemos como ganadería y como ganaderos. Uruguay no es un país chico, Uruguay es un país grande. Eso es lo primero, que hay que verse como un país grande. Acabamos de firmar un acuerdo de libre comercio con Singapur. Singapur tiene el tamaño de Montevideo. Si sumamos Israel, que es otro país que miramos por innovaciones, son unos 20.000 kilómetros cuadrados, todavía me entra más gente. Si sumo Holanda, son 40.000 kilómetros cuadrados, me sigue sobrando espacio. Y si sumo Irlanda, con 70.000 kilómetros cuadrados, me sigue sobrando espacio. Es decir, Uruguay es más grande que Singapur, Israel, Holanda e Irlanda juntos. Entonces, nosotros no somos un país chico, somos un país grande, un gran país. Lo que somos es despoblado. Tenemos 4 millones de personas y si yo sumo la gente que vive en esos países son 40 millones de personas. Por eso podemos alimentar 40 millones de personas, y un país que alimenta eso, que contribuye a la seguridad alimentaria mundial con esa cantidad y calidad, no es un país chico, es un país grande. Así que lo primero es que Uruguay es un país grande y está en la hora de cambiar el concepto y decir somos un país grande y hagámonos grande. Segundo, somos una ganadería grande, porque somos una ganadería que exporta más de 550.000 toneladas, aspira a exportar 600.000 toneladas a los mejores mercados del mundo, con los mejores acuerdos del mundo. Es decir, somos una ganadería enorme, somos de las ganaderías más importantes del mundo, esta raza en particular
es de las de Hereford es de las más grandes del mundo, digamos, como raza también. Entonces, el concepto de que somos chicos, bueno, yo diría que no. No somos un país chico, no somos una ganadería chica. Y por lo tanto no podemos ser ganaderos chicos. Es decir, la mentalidad tiene que ser de empresas grandes, empresas fuertes. Grande no necesariamente en escala, grande en su ambición, en su deseo, en su hambre de gloria, digamos. Entonces diría que eso, el INAC lo ve así, tenemos un plan estratégico que apunta a producir 1 millón de toneladas de todas las carnes, y esta es una de ellas. Y después podemos ir desarrollando otras ideas. Vamos a hablar en un ratito de la inserción, de la oportunidad, de las oportunidades y las necesidades también de concretar, por ejemplo, acuerdos comerciales, de la estrategia de INAC, cómo se visualiza el negocio potenciando justamente ese punto de partida y esa realidad que hoy tiene el complejo cárnico y la cadena cárnica en Uruguay. Ingeniero Gonzalo Ducós, director de Agrofocus. Gonzalo, hablemos un poquito en este contexto y en este marco, la ganadería del futuro, de acuerdo a lo que vienen siendo hoy los números. Repasábamos también antes de arrancar la conferencia, el novillo en esta semana 5.15, el año pasado, esta misma semana, 4.30, 3.40, 2020. Están cerrando el ejercicio agrícola con números muy interesantes. ¿Cómo ves el momento del negocio? Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer, digo, Pablo. A los agrónomos que tenemos entre 40 y 50, lo tuvimos como profesor todos, o sea, si fíjate, ya ha pasado años, y es un gran placer estar con él, lo respeto muchísimo. Federico, lo mismo, hemos tenido hasta incluso cuestiones comerciales, o sea que buenísimo. Pero yo, antes de mirar el futuro, cuando empecé a mirar esta charla, había un libro muy viejo que es del año 51. Que fue una recomendación de la FAO al Uruguay sobre cosas que debía hacer pensando en tener una ganadería potente y pensando en, como un colega mío dice, yo quiero que mi empresa ganadera sea campeona del mundo. Bueno, yo creo que la ganadería del Uruguay debe competir por ser campeona del mundo. Y tiene con qué, coincido 100% con Pablo. Pero en el año 51 vos abrís ese manual y te decía: primer capítulo, hay que mejorar la utilización de las pasturas. Hay que subdividir y llevar el agua. Hay que trabajar sobre descanso y ocupación de las pasturas naturales. Hay que controlar la aftosa, la brucelosis y la garrapata. Y hay que trabajar en genética, pero asociado a un mejor sistema de cría. Hace 70 años nos dijeron eso. Y son cosas que hoy seguimos discutiendo. Pastoreo racional sí, pastoreo racional no. Que el agua de la parcela sí, que la zona social, que no sé qué, garrapata. Bueno, por suerte aftosa está bastante bien controlado. Brucelosis, otro temita. Entonces, el Uruguay durante mucho tiempo ha perdido salir a jugar a esa cancha grande. Hoy hay muchas cosas de estas que estamos conversando que creo que tienen un proceso de no vuelta atrás. Hay mucha gente invirtiendo un montón, la investigación de este país está trabajando fuerte en ciertas cosas, entonces creo que se nos abre un momento de cambio de inflexión sobre la mirada de la ganadería para ir por esa Copa del Mundo que creo que podemos ganar. Y cuando digo podemos ganar, tenemos que ver desde la visión nuestra, es la evolución del número de vacas en este país. Durante 15 años las vacas aumentan, las vacas de cría, en la declaración de Dicose, aumentan a 40.000 vacas por año. ¿Sí? Pero no somos capaces de aumentar los terneros. Entonces, evidentemente, la cría y la marcación, ponemos los 3 millones de terneros arriba de la mesa, matamos 2.600.000, 700.000, se van 200.000 en la exportación, se mueren algunos, yo qué sé, pero tenemos 4.300.000 vacas y marcamos el 63%. El Uruguay, para ganar la Copa del Mundo, debe matar ese indicador de manera seria. El entorre de 2 años prácticamente es una realidad en todo el país, o sea que la vaquillona de más de 3 años, por lo menos en el ambiente que yo me muevo, es algo que se ve poco. Las áreas de pasturas, estamos con la mayor área de pasturas de la historia entre pasturas y verdeos, y claramente cuando uno analiza la dinámica de la ganadería, más pasto, más producción de kilos de carne, no siempre más plata. Y ahí hay un problema grave, porque no es la receta matemática, yo hago más pastura, más verdeo, entonces gano más. No, hay mucha gente que hace más pastura, más verdeo y gana menos. ¿Estamos haciendo todas las cosas bien? ¿Estamos haciendo todas las cosas mal? No sé, hay un montón de camino por recorrer ahí para captar ese diferencial. El acervo del campo natural, bastante jorobamos en el campo natural y
jorobamos en el mejor sentido de la palabra. Es el recurso forrajero máximo que tenemos como sistema. El Paraguay no hace ganadería sobre campo natural, tuvo que forestar. Nosotros no, el Brasil lo mismo. Tenemos una ventaja comparativa que mucha de la política del INAC lo refuerza, se basa, el mensaje lo estamos explotando bien, hay que seguir sobre eso. Pero no olvidar que la carne que vale en el mundo es la carne que vale, que sale de los corrales con grano, que nosotros venimos aumentando nuestra faena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese mix de, sí, somos un Uruguay natural, sí, producimos en base a pasturas naturales, pero tenemos que cerrar los ganados para captar precio? Hay que ver. Hasta el día de hoy no hemos logrado, salvo algunos nichos, el grass feed como concepto valga más que lo que vale el grano. No lo hemos logrado, salvo menciones, ¿no? Y la otra transformación es de productores a empresarios. Tenemos que dejar de hablar. O sea, yo me crié en la Facultad de Agronomía, como todos nosotros, muchos de nosotros, el productor, bueno, ¿sabes qué? Esto es un negocio de empresa. Familia con empresa, pero es un negocio de visión empresarial. Mucho de Pablo conversa y podrá hablar mucho de eso, pero cambiar nuestra visión y no sentirnos mal al respecto. ¿Por qué yo me tengo que sentir mal de querer ser un empresario y no ser un productor? Porque el productor produce por sí mismo, entonces tenemos el producir. Pero la visión de empresa y esa empresa competitiva, que necesitamos que sea competitiva, y después hablamos de qué es el concepto de competitividad de la empresa ganadera, tiene que estar. Tiene que estar, porque si no hay empresas que van a desaparecer. Ya vamos a volver sobre algunos de estos conceptos. En un ratito vamos a hablar con Pablo sobre la visión que se tiene con respecto al mercado internacional, si este escenario tiene una base estructural o coyuntural, pero vamos a recibir al ingeniero Federico Bachino. Federico es productor agrícola ganadero, integra la directiva de la Sociedad de Criadores de Hereford. Federico, estamos en una situación donde está dado el marco para un cambio con respecto a lo que es el momento de la producción ganadera, la sinergia con la agricultura. Recién algo Gonzalo comentaba sobre el papel que juega el corral en este momento, la intensificación, la genética. ¿Qué visión tenés con respecto a lo que es este momento proyectando la ganadería uruguaya hacia adelante? Buenas tardes y gracias por compartir la jornada. Primero corrijo a Gonzalo, porque yo tuve de profesor a Pablo y tengo 51 años. Y muchas de sus enseñanzas me han acompañado todos estos años. El momento es sin duda un momento de cambio que tenemos que marcar en algún momento. Yo siempre hago un juego mental que en la parte... ganadera, para mí el gran cambio arranca con la cuota 481. La cuota 481 nos muestra otra forma de trabajar, valida el corral, entonces casi apagado, y el corral empieza a tirar de toda la cadena. Tanto y tan rápido tira de toda la cadena que, bueno, perdimos la cuota o casi, y seguimos, encontramos otras opciones iguales. Diría que no fue algo que nos pareció que nos iba a dañar de una forma que no nos dañó. Pero bueno, es ese dinamismo de toda la cadena, arrastrado para mí por el corral, indudablemente, genera cambios hacia atrás en toda la cadena. Hoy nos encontramos, por ejemplo, para mí con un desafío enorme en, bueno, al 30 de junio matamos creo que 2.750.000 o algo así. Nacen 3 millones, se exportan, se mueren, ese número da... Pero se me cortó la cadena porque no están mal los novillos grandes. Yo veo hoy el gran desafío del corto plazo, indudablemente, en mejorar la etapa de recría. Para mí es el eslabón clave hoy. Veo bien al feedlot. No veo tan mal a la cría, después profundizamos. Sí. Además creo que la cría tiene el techo altísimo. Ahí Gonzalo tiró algunos titulares, pero yo me planteo y lo hago hace muchos años. Y en mucha diversidad de campos, el entorio a 15 meses, que bueno, sería sumar al rodeo cría un montón de vientres que hoy no están. Hay un montón de cosas para hacer ahí. Me parece que la recría hoy es donde tenemos que poner el foco, porque si no, la cadena se nos corta. Uh-huh. Y no va a ser bueno desatender mercados y perder lugares ya ganados. Vamos a hablar un poquito del mercado internacional, de la situación. La tonelada de carne... Pablo, pasa a los $5,000 de promedio, supera los $5,000 de promedio con una dependencia y participación muy importante de China
que hoy es destino de algo más del 80% del volumen exportado. Pablo, este escenario, y proyectando ahora el negocio hacia adelante, y en un ratito vamos a hablar de la cría, de la recría, ¿cómo lo visualizás? ¿Estamos en una situación estructural? ¿Hay alguna amenaza? ¿Hay algo que pueda poner en riesgo este momento? Siempre hay amenazas y siempre hay oportunidades. Depende cómo uno las tome. Hace muchos años decíamos, cuando llegamos al 4x4, 400.000 toneladas a $4.000 por tonelada, decíamos, bueno, afirmar el 4x4 y pensar en un 5x5, 500.000 toneladas a $5.000 por tonelada. Parecía un poco lejano eso, pensar en 2.500 millones de dólares solo de carne vacuna, y le agregamos sostenible. Es decir, que se pueda mantener, porque siempre lo difícil no es llegar, es mantenerse. Entonces, nuestra primera preocupación siempre es, llegamos a las 500.000 toneladas, no retroceder. Llegamos a los $5.000, no retroceder. Si después podemos soñar con el siguiente escalón, sí. Entonces, ¿por qué se produjo esto? Y coincido totalmente con el análisis. La cuota 481 nos enseñó mucha, tenía grandes virtudes, ¿no? Lo primero es el arancel cero, que es cuando a Uruguay lo nivelan arancelariamente, competimos bien. Segundo, te permitía planificar con ciertos meses de anticipación y pasar los precios hacia atrás. Tercero, colocabas casi todos los cortes y no solo alguna. Entonces, nos permitió pensar cómo sería el mundo si el comercio nos ayudara, ¿sí? Y entonces pasó exactamente eso, perdimos la cuota, pero ya la cadena se había armado y nos acostumbramos a faenar a los 30 meses o bajar la edad de faena, inclusive un poco más, y eso presiona hacia la recría y hacia la cría. Es decir, es muy difícil tener un último eslabón súper eficiente y no engancharlo hacia atrás. Es decir, no hay forma, ¿no? Entonces, creo que eso explica un poco nuestra reacción. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, China naturalmente es más de la mitad de nuestra demanda, y está muy bien que hagamos un TLC con China, porque a pesar de que tenga un arancel del 12%, es dinero. Pero nosotros tenemos ingresos en Japón y en Corea, y Corea estaba en estas circunstancias de, con los problemas de Ucrania, tener que abrir una cuota emergencial de 100.000 toneladas, que de repente Uruguay no es el que está más preparado para agarrarla, porque hay otros clientes que ya están más cerca. Pero ya nos da también una ventanita de lo que va a ser el futuro. Es decir, esto que fue algo coyuntural, le da un aviso a Corea de que la carne vacuna o las carnes o las proteínas animales es un recurso a tener cuidado. No es tan fácil elevar las barreras arancelarias y quedarse sin ese producto, ¿no? Por eso también nos parece tan importante el Transpacífico, porque nos abre un conjunto de nuevos clientes que no los tenemos del todo incorporados, y vamos hacia donde siempre debimos ir, que es ir con nuestro producto hacia el que lo precisa. Porque lo difícil de venderle a Europa es que Europa realmente no nos precisa. Entonces, por eso hablamos 30 años y no logramos nada. Claro. Porque hoy, Pablo, la prioridad es avanzar en el acceso desde el punto de vista arancelario más que desde el punto de vista sanitario. O sea, la etapa de apertura de mercados desde el punto de vista sanitario, posastosa, ya podríamos decir que está, no quiere decir cerrada, pero se alcanzó un objetivo de alguna manera. Yo creo que desde el punto de vista sanitario Uruguay está muy bien. Desde el punto de vista de inocuidad también está muy bien. ¿Quiere decir eso que estamos excelentes? No, porque acá se dijeron un montón de problemas sanitarios que tenemos en el país, y es quizás ahora donde hay que poner el foco, ¿no? Y lo mismo en inocuidad. Día sí, día también tenemos avisos desde los mercados mundiales de lo que tenemos que prestar atención. Para jugar en primera división, ¿no? Había un club de fútbol que decía, me faltan canchas para entrenar, ¿no? Justo hoy juega su rival, pero nosotros tenemos que pensar en un nivel profesional de nuestra ganadería, es decir, ¿cuántas canchas para entrenar nos faltan? ¿No? Estas que se mencionaron acá son las canchas que nos faltan para jugar en primera. Y nosotros nos enteramos de eso cuando, por suerte, nuestros jugadores de fútbol, que ahora juegan en las primeras divisiones mundiales, vienen y nos dicen, che, te falta esto, esto, esto y esto para jugar en este nivel. Nuestra ganadería tiene que aspirar a eso, a ver cuáles son las materias pendientes, porque ¿qué pasa si el día de mañana nosotros conseguimos todos esos accesos arancelarios que cuestan mucho? Estamos en posición de jugar en primera, ¿no? Mirando el mediano y largo plazo, estamos más cerca de pensar en una tonelada de carne
como pasó en su momento, el 4x4, 4 mil dólares, 400 mil toneladas, ahora 5 mil dólares, el objetivo de 500 mil toneladas, y ya voy a ir, Gonzalo, ¿diría una tonelada de carne no sería disparatado pensar de 6 mil dólares? ¿No te debería hacer un novicio de 6 porque...? No, intencionalmente no dije del 5x5 al 6x6 porque si no parecen las tablas de la escuela, digamos, ¿no? Parece la tabla de la maestra, el 4x4, 5x5, 6x6. No, no lo voy a decir porque realmente no es lo que estamos pensando. Lo que yo pienso es, me preocupa mucho más afirmar el 5x5, el 5x5 afirmarlo y hacer las cuentas sobre eso. Si después de eso empieza a haber más, lo primero sobre los kilos, ¿no? Yo quiero afirmar 550 mil toneladas, 600 mil toneladas, porque los precios a veces tienen otro nivel de azar. Y sobre la diferenciación que se comentaba también, es cierto que el grano es objetivamente el que ha dado el plus, porque es lo que los chefs del mundo quieren asegurar, el marbling, el calibre, etcétera. Y ese otro trabajo de la carne a pasto precisa muchísimo más trabajo sobre el tema de la consistencia. Hablábamos con una investigadora ayer de Ag Research de Nueva Zelanda, que es uruguaya, y nos decía algo muy interesante. Decía, los gobiernos nos están financiando en Nueva Zelanda mucho estudio de sostenibilidad, no nos están financiando los viejos estudios de sabor de los productos, y el cliente final en el mundo, al final, el sabor sigue definiendo. Entonces, no nos olvidemos de mantener un análisis clásico sobre lo que a todos nos gusta, que es una carne rica, aparte de sana y sostenible, que te dé esa satisfacción, que es lo que finalmente hace que tú pagues un poco más y en cascada venga hacia atrás. Para cualquiera de ustedes, si hay alguna cosa que quieran agregar, comentar, alguna interrupción que se quiera hacer entre ustedes mismos, encantado, porque la idea es hacerlo lo más ameno posible a esto, que en definitiva es eso, y también ayuda mucho a la gente que nos está siguiendo. No te olvides, Martín, que siguen siendo mis alumnos, así que si la interrupción no me gusta, todavía tengo la lapicera caliente de la nota. No, tengo que revisar las notas finales, no estoy seguro que hayan aprobado la materia. Está presente eso. Gonzalo, tú hablabas recién de la cría. Bueno, este año el ternero llega a los $3. Correcto. Repasábamos hace algunos días algunas gráficas, 2004, si no me equivoco, supera el dólar, 2007, 2008, pasa los dólares, ahora los $3. ¿Qué le falta a la cría? Porque muchas veces se habla de las señales. ¿Faltan señales? ¿Por qué? No, yo creo que ha tenido señales, pero una cosa es cuando uno mira una serie muy larga del tiempo y lo mira en el valor corriente de la moneda, el dólar, $2, $3, pierde foco, porque no es lo mismo el $1 del 2000 a los $3 del 2020. Entonces, una forma que para mirar eso es llevar la moneda a valores reales, sí, constantes, salir de lo corriente e ir al valor constante. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿cómo estamos hoy? Cuando yo miro el negocio ganadero en valores constantes, estamos muy por encima del promedio. Y cuando hablas de promedios en moneda constante, ahí sí estás comparando con la historia y estamos un 30% arriba de lo que en promedio hemos estado. O sea que la situación hoy, novillo a $5, ternero a $3, es una muy buena situación. Lo otro, conversábamos antes de arrancar. Bueno, ¿qué pasa si el novillo de 5 a 4,50 y baja? Bien, pero estamos hablando de 10% de baja. El problema que hoy ese 10% de baja de oscilaciones de mercado, lógicas, bien posibles, es mucha plata. En un novillo gordo, 50 centavos es mucha plata. En una carcasa de $250, de kilo, ¿verdad? Es mucha plata. Son $125 suelto. Entonces, el momento actual, comparado con la historia y los valores constantes, es bueno. Un ternero de $3 es algo bueno, pero si miramos la gráfica de 20 años, el ternero se ha movido entre los 2 y $3 y el promedio es un 2,20. O sea, la señal a la cría tal vez no ha sido demasiada. Cuando vamos a ver las relaciones de flaco gordo del negocio de la invernada de los últimos 2 años, está muy volcado hacia el invernador. Las relaciones de flaco gordo, si bien un ganado al bulto de reposición vale mucha plata, si yo lo miro en el histórico, realmente el ganado, las relaciones de flaco gordo están mirando al proceso de invernada. Y Federico me lo decía, pero porque estoy quemado. Permitime enganchar con este tema.
Vos hablabas recién, Federico, de la importancia de la recría, y en este contexto, recién decía Gonzalo, bueno, hay un desacople entre lo que es el precio de la reposición con respecto al ganado gordo, o sea, la relación está favorable para el invernador. ¿Cómo juega eso para promover la recría, que tú recién lo manejabas como un objetivo? Y bueno, el problema, lo que decía Gonzalo, es, yo creo que en el fondo lo que hay es desconfianza. O sea, ¿esta fiesta dura o no dura? ¿Por qué esa relación flaco-gordo, con el gordo en un tan buen momento, no está más cerca de los promedios históricos? Porque no nos la creemos. En el fondo estamos, esto se va a caer. Ya los chinos nos los hicieron en el 2019, ya pasó. Entonces, esa incertidumbre, creo que es lo que lleva a que la relación esté en ese lugar. Que la relación esté en ese lugar también ha tenido sus ventajas para la cadena, y no podemos mentirnos. Los números del corral cerraron fantásticos, sus dos mejores años, que fueron estos dos últimos, por esa relación flaco-gordo. Uh-huh. Si le sacabas ese elemento de valorización de los kilos comprados, la cuenta ya no daba. La cuenta del corral es una cuenta bastante peligrosa, capaz que me voy a meter en otro tema, pero más o menos hoy un animal que pasa por el corral en promedio deja 60, 80 dólares. Uh-huh. Eso a un capital que en promedio entre el novillo, lo que vale al entrar, lo que vale al salir y la comida, implica manejar $1,000 más o menos, da una rentabilidad del 6 al 8 en 3 ciclos, 18, 20, wow. ¿Qué número tiene el corral? Podríamos pensar, ¿no? Y sin embargo, por lo que Gonzalo decía recién, por los montos que manejamos y la volatilidad que tiene el mundo, una baja del 10% me deja negativo el número de corral y estoy poniendo plata. Porque eso cambió. Con la cuota vos definías un valor cerrado. Exacto. El novillo, cuota, entrega, agosto tanto, noviembre tanto, y ahí patará. Hoy es ACG más. Uh-huh. Entonces esa volatilidad, eso te cambia el número. Para mí hoy es justamente el negocio del corral está en manos de la industria, el grueso, lo que mueve la aguja, la industria con sus ganados y algunos grupos grandes agrícolas que tienen ciertas ventajas de valorizar ciertos productos, de cosechar un maíz, una cebada húmedo antes y liberar chacras, en fin, en el esquema general sirve. Ahora el productor, aunque me gusta hablar de empresario, como decía Gonzalo, pero ese más mediano, tamaño medio, estructura media, no se está alargando masivamente, no está validando eso del corral. ¿Por qué? Porque el corral tiene, para mí, los dos puntos que necesita para realmente volverse generalizable como todos quisiéramos, es, primero, que es imprevisible el tema precios. ACG más algo no es tener un precio fijo. Uh-huh. Por eso creció la agricultura, porque yo vendo la soja del año que viene o la del otro y ya pongo el precio y lo tengo. No tengo eso en la carne. Creo que eso es una de las limitantes más grandes para que toda la cadena no explote. Y la otra cosa que limita, que es brutal, es el capital, la necesidad de capital. Un corral chiquitito, de 1,000 cabezas, es $1,000,000, pero que además subió en un año 25-30% y en un año 25-30% en los últimos 2 años. O sea, ese corral hace 2 años se manejaba con $500,000 de capital de giro, hoy precisa 1,000,000. Entonces, la necesidad de capital de giro y la imprevisibilidad de los precios es lo que hace que esto, para mí, no termine de fluir y afecte, por eso enganché todo, esa relación flaco-gordo con desconfianza. Claro. ¿Y cómo se ve esto, Pablo, desde la visión tuya en INAC, pensando también en ese objetivo de estabilizar esas o llegar a esas 500.000 toneladas, estabilizarlo con este escenario de la producción y proyectándolo hacia adelante? Se ve fantásticamente bien. Se ve fantásticamente bien. En el año 2006, cuando fuimos a Australia, nos sorprendía que el ganadero ya sabía el toro que iba a usar en función del destino final del producto, porque estaba perfectamente segmentado en 3. Esto va al mercado interno, esto va a Japón, Corea con acuerdos comerciales preferenciales, esto es manufactura que va a Estados Unidos con acuerdos preferenciales comerciales. Es decir, el comercio es lo que ordena toda la cadena y te da esa previsibilidad que se pide. Así que en buena hora el país está tomando una decisión fuerte de decir, sin una agresividad comercial con un TLC con China, con el Transpacífico, con quien sea,
Mejorar en Estados Unidos, por supuesto, con quien sea, no vamos a cambiar esa desconfianza. Así que eso es lo primero. Lo segundo, ganaderos grandes son ganaderos que manejan $1,000,000, $2,000,000, $5,000,000, un crédito y saben llevarlo y se juntan para darle la fortaleza que tiene una cosa que es de primerísima división. Y sobre el tema tasas de interés, este es un país serio que ha pagado carísimo el ser un país serio. Y ese es el riesgo país que tenemos. No tenemos 2.000 puntos de riesgo país como algunos vecinos de la región. Nosotros tenemos 130 puntos, un 1 y algo por ciento. Esa tasa de interés, ese fondeo del país, debería traducirse muy directamente al sector privado, casi que en forma inmediata, digamos, y todo lo que sea blindar el negocio, quitarle incertidumbre, contribuye a que las cosas vayan a otro nivel, ¿no? Estamos en un mundo muy volátil. Hay un concepto que manejaba Federico, que es el tema, si no me equivoco, cuando tú hacías referencia a cambios bruscos que se han dado en el negocio, caso de lo que pasó en 2019, veníamos de una gran demanda de la fruto de lo que fue el tema de la fiebre porcina africana, y de un momento a otro, diciembre, incluso previo a la pandemia, aparecieron los problemas financieros en China y hubo una baja. ¿A eso te referías? Absolutamente. ¿Vos a eso lo visualizás como una posibilidad, Pablo, que pueda aparecer? Yo te lo preguntaba en el comienzo, o era la segunda pregunta, pero me parece interesante profundizar en esto para proyectar el futuro. Yo creo que uno siempre aprende, ¿no? En aquel incidente aprendimos. Es decir, porque uno lo primero fue ver a quién le había pasado, ¿no? Quién había visto venir el riesgo, quién no. Había una serie de agentes nuevos en China en ese momento. Uno dependía con qué cliente trabajaba. Algunos tomaron algunas posiciones un poco arriesgadas, además, por hacer negocios con clientes que eran nuevos en el negocio, ¿no? Y los clientes más tradicionales no tuvieron ese golpe. Hablamos también con los australianos, si los australianos habían tenido el mismo problema o no. Y Australia nos lleva una gran ventaja porque está en Asia desde siempre trabajando. Entonces, creo que también con cada golpe que nos dimos en la vida aprendimos con la aftosa, aprendimos con esto, aprendimos comercialmente. Creo que no somos los mismos. No digo que no puedan ocurrir, pero en todo caso, aprender de las situaciones es algo que también es interesante. Y también los clientes chinos saben que el día de mañana Uruguay está haciendo su movimiento para tener su diversificación, es decir, nosotros los tenemos que cuidar a ellos, ¿sí? Ellos también nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no? Entonces, esas relaciones más maduras, el instituto las trabaja mucho, la trabaja dentro del instituto, en la junta, en fin, de acuerdo con los privados, pero después con el Ministerio de Ganadería, con la Cancillería, o sea, hacemos un trabajo permanente, pero definitivamente ahí está buena parte de la solución. Hablemos del negocio para adelante. Gonzalo, ¿cómo encaramos el negocio para adelante en este escenario? A ver, la ganadería del futuro, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por invertir más, por intensificar, por más corral, por promover, invertir más en la cría para tener más terneros? A ver, claramente, si queremos hacer un 6x5, ¿no? Necesitamos más base. Por lo tanto, modificar la marcación es importante. Sin lugar a dudas, hay cosas que están pasando en la cría y uno podría decir, bueno, capaz en los últimos 3, 4 años venimos un poquito mejor. Primero y fundamental, cualquier persona, la investigación ha trabajado mucho en la cría y ha simplificado bastante el manejo artesanal de un rodeo de cría para poderlo premiar. ¿Por qué no sucede después? Hay mil factores, cada empresa es un universo y demás. Pero hay grandes lineamientos de cómo alcanzar porcentajes de preñez alto sin destetar todo un rodeo precozmente. Hay formas para hacerlo, hay soluciones de la investigación de hace mucho tiempo, validadas para poderlo hacer. Paso uno, o sea que el camino está, hay gente que lo está agarrando. Ponemos más base de ternero, perfecto. La dinámica de la agricultura en rotación con la ganadería ha puesto en la ganadería una cantidad de pasturas y unas pasturas mucho más potentes, que si bien el primer año es malo porque salen desde soja, las sembramos tarde, cosas, primavera, el primer año no está, la parastera no está.
pero después esas pasturas están durando más tiempo de lo que nos duraban antes en el viejo reigrás, sorgo forrajero, gramilla, están durando más tiempo. Hemos aprendido mucho a manejar mejor las pasturas, manejar mejor el mito de que urea a una pradera, ¿cómo le vamos a poner? Que hace 10 años atrás, no, pero ¿cómo le vas a poner un nitrógeno a una pradera si tiene el trébol? ¿Para qué le vas a poner? Eso no está hoy, hay mucha gente poniendo fuerte y jugando fuerte en ureas de otoño, en ureas de primavera, forzando las curvas de pasto. Hay mucho trabajo ahí que nos va a permitir producir más. Entonces, cuando hablamos de pasar una pastura, hay un número que se maneja, que vos en pasturas y verdeo se producen 380 kilos de carne, más o menos, 350, 400. Pero si vos realmente entrás a manejar tamaños de parcela, descanso, ocupación, manejar una pastura correctamente, con todo lo que ella necesita, vos podés irte a 500, 550, 600. Y tenemos 1 millón de hectáreas de pastura. ¿Qué pasa si todos hacemos eso? El potencial que nos queda todavía por captar es muy grande en la ganadería, en la fase de recría. Es muy grande lo que tenemos para hacer. Tenemos un potencial. El problema es que haces eso, dinamizás la recría, pero los de atrás te tienen que apoyar. Vos tenés que lograr el 3-2, 3-3 de manera sostenida. De cuete llegamos a los 3.000, a los 3 millones de terneros, los volvimos a bajar a 2.800, teníamos que andar ahí. ¿Pensás que más es igual a menor precio en el caso del ternero? Si sostenés una producción de 3.200.000, ¿no hay un riesgo de que se desplome el precio? Que se desplome no, o que tenga una baja en lo que es la relación oferta-demanda. ¿Pensás que eso fue un mito que se instaló durante algún tiempo? Yo creo que es un mito de hace muchos años atrás. Hoy la cadena tiene hoy la cadena de la carne. ¿Coincide con eso? Sí. Hoy está la exportación en pie también, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que aprendimos. Nosotros, el Uruguay como país, todos, los 4 millones, 3 millones y medio y lo que seamos, sostuvimos la exportación en pie abierta en los momentos que era más difícil, porque sostenerlo abierto cuando no está la demanda fuerte y cuando vas a exportar 100.000 o cuando vas a exportar vientres, y esto el otro es fácil. El problema fue cuando la presión fue a 300.000 o 400.000, y en ese momento Uruguay soportó y pasó ese momento dificilísimo para mí, porque objetivamente desestructura la cadena. Entonces había que, por un lado, mantener el principio fundamental de apertura comercial, aún en las peores circunstancias, que era, estamos exportando 400.000 terneros que deberían quedarnos en el país. Pero el deberían quedarnos, bueno, si no está el precio, se van a ir. Y se fueron. Entonces, el haber pasado por ese momento, yo digo la verdad, yo siento mucho orgullo de eso. El no haber cedido a lo dificilísimo, y estoy hablando de la industria. Es decir, la industria realmente pasó mal, y los engordadores también, porque digamos, esta no es una cadena de dos, es una cadena al menos de tres, ¿no? A veces hasta más. Entonces, el hecho de que soportáramos como país y dijéramos la exportación en pie va a estar abierta siempre, tiene que ser un piso y una expectativa para que el criador diga, no va a suceder, vamos a ir. A veces va a ser un poquito mejor, un poquito peor, pero deberíamos superar esos miedos que yo creo que son relictos del siglo pasado. Federico, complementando algo a propósito de esto, ¿más terneros puede ser menor precio o no? Compartido, no, yo creo que Pablo, estando abierta la exportación en pie, que es como un seguro para el criador, no es un problema, al contrario. Y tener una industria que, si vos le pones 3-3-2, hoy hay mercado, hay capacidad de negocio, hay logística, hoy hay. Si vos tenés 600.000 toneladas, seguramente las vendamos sin ningún tipo de problema. Será una cuestión de precio, más o menos, en fin. Pero como que hoy está todo el resto, te está mirando diciendo, che, mirás al golero y poné la pelota en juego, ¿viste? Federico, la sinergia agricultura-ganadería, el corral, tú recién mencionabas algo de los desafíos de lo que es también el tema de la recría. ¿Cómo ves justamente esa combinación, pensando justamente en la ganadería del futuro? La sinergia creo que es indiscutible. Hemos tenido un año de un descenso de Puentes Verdes, por ejemplo. Sí, hoy los Puentes Verdes se fue a una colza. Uh-huh. Eso también está afectando la oferta y demás. Sigue siendo una sinergia,
muy positiva. Lo mismo pasó con la forestación, eran dos cucos. Y vos fijate que la ganadería mantuvo stock y aumentó producción y le sacamos 1,5 millones de cada lado. O sea, le sacamos 3 millones de hectáreas y cada vez producimos más. Entonces, claramente vinieron a sumar, no a restar. En el caso de la agricultura es bastante notorio, lo hemos hablado el año pasado en esta misma charla, y creo que eso se va a seguir dando. No esperaría grandes cambios. Soy del lado del agricultor, me voy ahora. Es un agricultor muy resiliente, que las pasó complicadas, que lo que más busca en su sistema es la estabilidad, y la estabilidad pasa por la diversificación. La diversificación dentro de la agricultura, con un paquete cada vez más amplio de cultivos, y la diversificación con la ganadería. Uh-huh. Entonces, el agricultor va a seguir incluyendo la ganadería, la va a seguir manejando, pero no va a ir corriendo atrás de los precios. Y porque hoy hablábamos con Gonzalo, hoy los números de invierno ya están con una luz amarilla que se empieza a poner naranja, porque tenemos unos costos brutales y unos números que se vinieron abajo, los precios se vinieron abajo. La expectativa de verano, encima con seca, también la luz es naranja ya. Ahora, ¿el agricultor va a dejar de hacer agricultura y se va a volver ganadero? No, ese modelo no funciona, el que la corre de atrás llega siempre tarde. Hoy uno de cada cuatro novillos, datos de INAC, corregime Pablo si me equivoco, provienen de corral. Uh-huh. ¿Es una tendencia? ¿Pensás la intensificación de la ganadería pasa por el corral? Absolutamente, definitivamente. ¿Gonzalo, coincidís con esto? Sí, y en dos modelos, ¿no? O sea, Marfrig está en una inversión hoy gigantesca para ampliar sus corrales. Y eso, loco, en gigantesca, o sea, te hacen un estadio centenario para novillos de la noche a la mañana. O sea, el crecimiento es muy grande. Pero también pienso en un proceso de argentinización, no del novillito de abasto, sino que ciertos productores ganaderos empiecen con el corral lenta y paulatinamente para poner segundos escalones, ajustes de carga. El ajuste de carga en un predio que empieza a tener mucha pastura mejorada es fundamental, porque si no vos gastás en pastura, gastás en verdeo y después no lo capitalizás, pues decís, qué primavera bárbara, me sobra el pasto. Perdón. Ahí hay varias cosas. Nosotros somos un país pastoril y vamos a seguir teniendo nuestro campo natural, nuestra paradera, nuestro verdeo. Es decir, buena parte de lo que hacemos, para empezar, porque la cría precisa del pasto para arrancar. El asunto es cómo uno va finalizando, digamos, en las distintas estaciones de salida, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de terminarlo con 100 días más intensivo, hay gente que está haciendo 150 días, hay gente que está haciendo 200 días, y a mí me preguntan, ¿qué te parece? Me parece fantástico. O sea, me parece que cada uno tiene que saber su empresa y su negocio y recibir esas señales claras de decir, uh-huh, voy a hacer esto. Y respecto a cuando me dicen que es mejor el grano o el pasto, digo, los dos. O sea, lo que es malo es no tener diferenciado y segmentado a quién le estás vendiendo qué. Porque hay clientes en el mundo que dicen, yo quiero que me garantices esto, y tú le tienes que dar las garantías de eso. Y otro que me dice, no, quiero que me garantices lo contrario. ¿Y cuál te pagan? Los dos te pagan mejor respecto a lo no diferenciado a un producto de baja calidad. Entonces, la calidad, lo hablamos a veces con los chinos en ocasiones, ellos tienen tres padrones de calidad, ¿no? De carne roja, de carne rallada, le dicen, con algún mínimo marbling, y de carne de marbling. Yo le preguntaba a los técnicos chinos con los cuales hablamos, yo le decía si había algún orden de este tipo, y él me decía, no, o sea, tengo calidad para esto, calidad para esto, calidad para esto, y lo que tengo que garantizar es para cada atributo ciertas cosas, ¿no? Ahora, Pablo, como país, Uruguay ha tenido un posicionamiento a nivel internacional como productor de carne en base a pasto. Este cambio, este escenario de decir, bueno, nos vamos a una intensificación mayor, donde el corral juega un papel más importante. Es que, ¿Cómo sí, lo ves a es esto? Que yo creo que es una confusión esa. Yo no creo que sea el posicionamiento. A ver, lo que nos diferencia a nosotros es, primero, el estatus sanitario, ¿sí? Nosotros no usamos hormonas, no usamos antibióticos, y esa es una tremenda inversión del país que decidió no usar hormonas. Bueno, ahora tenés que capitalizarlo, decir, bueno, si hay algún cliente en el mundo que el no uso de hormonas o antibióticos como promotores de crecimiento es un valor, tengo que buscarlo. Bienestar animal, y una serie de, bueno, la crianza a cielo abierto durante todo el año. Hay una serie de atributos que nosotros valorizamos.
Quiere decir eso, no, y después de eso, que es el común denominador, igual para todos, uno encuentra la diferenciación. Entonces, si hay alguien que está dispuesto a pagar por marbling, hay que darle lo que el cliente pide, pide calibres y marbling, etcétera, pronto. Ahora, si hay alguien que dice, yo quiero pagar biodiversidad y pastizales y ciertas garantías, y no me interesa tanto eso, más bien me interesa lo contrario, también hay que dárselo. Ahora, uno tiene que tener atrás empresas, empresarios, sistemas de garantías para darle a cada uno. Cuando nosotros vamos a un supermercado, lo que nos defrauda es que no esté lo que yo estoy buscando. Eso es un poco el trabajo. ¿No ves que esto vaya a afectar la imagen de Uruguay como productor de carne en base a pasto? O sea, lo que define la imagen de Uruguay, entre otras, aparte de todas estas cosas, es la seriedad con toda otra serie de cosas que no tienen nada que ver con qué comió un animal, ¿no? Federico. Alguna reflexión. Sí, primero, lo del marbling, que hoy decían, el consumidor sigue eligiendo por esa característica. Uh-huh. Es el marbling. Valora eso, la terneza, el gusto, la jugosidad, y va por ahí, y le podemos hacer un montón de cosas, pero hoy todavía al momento de pagar, quiero esto y elijo esto. Uh-huh. La Hereford ha trabajado muchísimo en eso. ¿Qué vienen haciendo a nivel hoy de Hereford ustedes? El marbling ya se integra ahora al EPD, hace muchos uh-huh. años que se viene trabajando, pero hay otro aspecto que también está en los EPD que para mí es determinante, y lo quería comentar por cómo las cosas, a medida que el avance tecnológico nos va dando más conocimiento, se ven desde otro punto de vista, que es la eficiencia de conversión. La Hereford trabajó muchísimo en la eficiencia de conversión. Uh-huh. Es fantástico saber que un novillo, hijo de tal toro, para producir un kilo de carne, come 20 o 30% menos de alimento que otro en las mismas condiciones. Eso ya es un valor agregado brutal que hoy los EPD te lo dan con una exactitud enorme, una confiabilidad absoluta. Entonces, ir por ese lado es económicamente fundamental. Pero lo que se vio después, es que esos animales que comen menos generan mucho menos efecto de... mucho menos gases de efecto invernadero. Lógico. Uh-huh. Entonces, ya las cosas empiezan a ver de otro lado. Y el INEA, comentaba cuando tuvimos la Nacional Hereford en la charla, es que ellos validaron que un novillo criado a pasto, recriado a pasto y terminado en corral, terminaba liberando 30% menos de gases de efecto invernadero que el que hacía todo el ciclo a pasto. Entonces, cuidado, porque algunos paradigmas, a medida que tenemos más información, empiezan a caer, y de pronto por el lado del corral hay cosas que no son tan ambientalmente poco correctas o poco bien vistas como pensamos, ¿no? Ya te voy a preguntar algo, Gonzalo, sobre el negocio mirando lo que resta de este año, pero a propósito de eso, el tema de las emisiones, carbono neutro, Pablo, ¿ustedes esto lo visualizan hoy desde INAC como algo que se viene quizás en un corto o mediano plazo? ¿Puede transformarse en una barrera, en un requisito para acceder en algún momento a determinados mercados? Eso no es algo que se viene, es algo que ya está. Para dejar un meme, lo ambiental no es opcional, es un prerequisito para poder trabajar. Entonces, cuidar todos los aspectos ambientales está en la tapa del libro, si tenemos que hacerlo. En cuanto al metano, nosotros antes no tenía un valor y ahora va a tener un valor internacional el metano, por lo cual hay que usarlo con mucha inteligencia, y una de las formas de usarlo es seleccionar animales que tengan mejor eficiencia de conversión, que ganen más kilos y que nosotros podamos reducir esa huella ambiental. Hay un trabajo muy fuerte interinstitucional, Ministerio de Ambiente, Ganadería, INAC, INEA, INALE. Ahora está por cerrar el primer año, se llama Huella Ambiental de la Ganadería, mirarlo en los aspectos de gases, emisión y captura, en los aspectos de biodiversidad, en los aspectos del ciclo de los nutrientes y del agua. Entonces, también esto forma parte de una ganadería, de una gran ganadería, con mucha inteligencia, cuidar todos los factores de eficiencia, ¿no? ¿Cómo es el tema de la participación, Gonzalo, de la genética dentro de lo que es el resultado de la empresa? Ahora por delante faltan muy pocas semanas, está el Prado, la zafra de toros, la inversión en genética. Uruguay claramente ha tenido una mejora muy importante también en materia genética. Me haces una pregunta incómoda, porque... Tenemos a la directiva de Jerez. Pero está bien, está bien. El tema de trabajar en genética es, ¿qué hay después? ¿Cómo que hay después? Claro, yo compro el mejor, yo voy y compro el gran campeón del Prado. Uh-huh. Y los pongo, históricamente he trabajado muy bien y tengo muy buenas vacas, preciosas vacas Hereford. Pero si después, si las vacas se me mueren de hambre
y yo no preño bien, y yo no recrío bien. En realidad, esa genética no se expresa. Porque lo que vemos, que es el fenotipo, lo que vemos es la genética y el ambiente. Pero si el ambiente es negativo para expresar la genética, en definitiva, no lo logro captar. Un poco lo estamos viendo en la lechería. La lechería, de golpe y porrazo, empieza a ser los galpones con las vacas adentro. Y de golpe y porrazo, las vacas muestran que eran vacas americanas. Porque la genética la tenían, pero lo que no tenían era lo que entraba por la boca. Yo me imagino que una ganadería que haga lo mismo, que ponga en competencia la genética. Y hay, nosotros tenemos una, en algunas empresas que trabajamos, pesamos caravana por caravana. Y vos tenés un lote de 100 novillos, comiendo lo mismo, mismo tratamiento sanitario, igual origen, mismo dicose de entrada, pero este gana hoy 1,100 kilos y este muchacho gana 700 gramos. Y son iguales. O diferentes dicoses. Entonces ahí va la eficiencia. Pero eso después es plata. Entonces, la genética sin lugar a dudas genera un valor, y hoy los mercados virtuales están reconociendo la genética. Vos ves los precios de los ganados en los remates virtuales y la gente reconoce calidad. Y no por raza. O sea, un buen ganado Hereford, bien definido, de buen origen, que vos sabés de quién es, compralo porque vale y es bueno cuando vos después lo metés a comer en una pastura que te costó lo que te costó. Y lo ves en los lotes donde hay rejuntes, cosas raras. O sea, ¿lo ves? El ganado lo castiga, uh-huh. El mercado lo castiga. Federico, ¿algún concepto sobre esto para sí, ir agregando? Digo, comparto con Gonzalo, obviamente la genética para manifestarse tiene que tener el ambiente medianamente resuelto. En Uruguay, por ejemplo, en Hereford usamos mucha genética americana y estamos lejos de esa ganadería americana que la madre tenía 15 meses, a los 24 parió un ternero que desteta de 300 kilos en la nieve. Ese ternero lo meten en un corral, a los 6-7 meses pesa 700 kilos y se acabó el ciclo. Y es la misma genética que usamos acá. ¿Cuál es la diferencia? El ambiente. Esa vaca nació gorda, su tatarabuela, y vivió gorda. Y ellas viven así. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta, porque poco sentido tiene si la restricción es ambiental absoluta, la genética se manifiesta poco. De todos modos, desde la Hereford en particular, se está trabajando muchísimo y seriamente todo lo que es genética, genómica, EPD. El EPD en Hereford tiene, primero, bueno, la conexión es panamericano, uh-huh. O sea que si yo voy a elegir un toro en Uruguay, me puedo comparar si lo compro en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil o donde sea, es absolutamente comparable la base, y es los que lo usamos, es realmente una herramienta de uso diario a nivel de productor, no es una cosa teórica. Lo que dice el EPD es verdad, uh-huh. Es verdad, ya dejamos de cuestionarlo. Lo primero, 5, 10 años y esto, y después, bueno, teníamos problemas en tal punto, usá tal toro que lo mejora, lo mejoró. Entonces, nos da muchísimas certezas, que hoy es lo que yo hablaba que la ganadería necesita. Y bueno, cuando se habla de agricultura de precisión, bueno, la ganadería de precisión en parte son los EPD, justamente, es trabajar con el animal que necesito. Y el otro punto que decía Gonzalo hoy de las razas puras, definidas y todo, ahí creo que estamos en un debe de no explotar el vigor. No sé qué nos pasa, no sé por dónde pasa, probablemente por un tema de idiosincrasia. El cruzamiento. Uh-huh. Cuando vos vas a Estados Unidos, los ganados son caretas negros. La enorme, la arrasadora mayoría. ¿Qué nos pasa? No sé. Es un tema... Es internacional, ¿no? O sea, esto funciona, ¿no? Está validado en todas las... ¿Qué nos puede pasar, Pablo, con respecto a eso? ¿Por qué cuesta tanto? Yo he aprendido que algunas cosas no se hablan, ¿no? Del precio del novillo de la posafra no se hablaba, de la genética y las cruzas y el vigor híbrido no se habla. Son esos secretos de familia, ¿no? En todo caso, creo que también cuando entran empresarios que no tienen todo ese peso, esa carga, simplemente dicen, vos demostrame qué es lo que me da plata y yo voy a hacer lo que me da plata, ¿no? Y eso cambia también, ¿no? El haber otros agentes en el sector. A veces hay cosas mezcladas. Mi padre, mi abuelo siempre me dijo, ¿no? Se mezclan. También somos gente que tenemos valores, sentimientos y cosas. Y a veces también cuando vos pasás a la cruza hay alguna otra cosa que se desordena. No es tan sencillo. Es mucho más fácil
más vale malo conocido que bueno por conocer. Hay unos cambios, hay unos saltos. Desde el punto de vista de la industria, no hay duda cuál es la visión, ¿no? Porque la industria siempre dice, yo vendo lo que hay abajo del cuero, lo que hay arriba, lo que el cuero en sí no es la diferencia. Así que una visión de ese tipo, por supuesto que el vigor híbrido importa. Hay otras razas que están entrando, ¿no? No hemos hablado, siempre hablamos de Peñarol Nacional, o Nacional Peñarol, hablamos Jerez for Angus, pero está Guayú y hay otras cosas que están pasando, que yo lo veo como muy promisorio. Pero quería hacer un comentario sobre la marcha de la ganadería. La ganadería tiene marchas como si fuera un auto, entonces uno puede sobre los 12 millones extraer un 20%, que sería como ir en tercera, y eso quiere decir faenar 2.400.000. O puede extraer un 25% y decir, bueno, puedo faenar 3 millones. Entonces, las empresas en ciclo completo o el país cuando va en cuarta tiene un 25%. El feedlot ya es ir en quinta, ya es ir a un 30%, que es una velocidad mucho más fuerte. Pablo, y lo que pasa es que el país en promedio, ahora estamos un poco abajo, 22, 23, estamos yendo a meter, oye, yo les digo, se siente el se siente la cuarta entrando en el país, o sea, no importa si bajamos un poco menos, pero se siente el de eso, que es lo que hay que terminar de definir. Por eso los acuerdos comerciales y todo este trabajo, o sea, plantearnos la excelencia es tan importante para que entre la cuarta marcha cómoda, porque algunos van a seguir siendo en tercera porque su sistema es en tercera y otros van a ir en quinta porque su sistema es en quinta. A mí lo que me importa es, bueno, vayan, pero que el país pueda meter esa marcha, ¿no? Pablo, en un escenario de esas características, hoy comentaba algo Federico sobre lo que aportó a la 481, la certeza que dio. Uruguay tiene el acceso a Europa de las 6.370 toneladas de Hilton exclusivamente a pasto. ¿Es momento de plantear la posibilidad de revisar y decir, Europa queremos que se incluya además de lo que es pasto terminado a grano? No, es momento de decirle a Europa que nos dé por lo menos las 25.000 toneladas que están ahí en el aire, de las 100.000 toneladas que incluye el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Unión Europea tiene que dar ese paso porque acaba de tener o está teniendo una guerra importante entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que geopolíticamente tiene que reconsiderar qué lugar juega cada una de las cosas, ¿no? Eso es una cosa que estaba ahí, a veces va, a veces viene. Entonces yo creo que ahí es donde está el foco del Mercosur. O sea, eso es lo que nos une al Mercosur todavía. Es decir, tenemos un acuerdo por cerrar con la Unión Europea de 100.000 toneladas que es irrelevante en el mercado global europeo. Es una cosa. Entonces yo no iría por cosas pequeñas, de letra chica, porque eso es el juego que nos han hecho los europeos toda la vida. No hablemos de los arbolitos, hablemos del bosque. Y el bosque es la seguridad alimentaria mundial, relaciones de comercio medianamente sanas, que estaban a punto de caer. Y creo que Uruguay, que ha tomado un liderazgo increíble al decir vamos a ir por un TLC con China, vamos a ir por el Transpacífico, por suerte firmamos el acuerdo con Singapur, que por en algo, vamos a insistir con lo de Corea, que había una cierta iniciativa, y vamos a ir porque finalmente se cierra ese acuerdo con la Unión Europea, es decir, vamos para jugar en la primera división y forzar a Europa también a que juegue en la primera división, porque a veces los planteos que hacen Europa, nos hace Europa, al Mercosur, no son dignos de Europa. Mirando la ganadería del futuro y la ganadería actual y el actual momento del negocio, ¿es sostenible tener un precio del novillo más alto que Brasil o similar al de Australia? Es una pregunta para ellos. Para vos parece primero y después hablamos un poquito. ¿Por qué no? A ver, si vos querés ser campeón del mundo, vos tenés que ser campeón del mundo. Entonces, que vos me digas, ¿por qué no puedo ser mejor que Australia? El problema es que nos ha durado poco tiempo eso, pero cuando nosotros vemos las gráficas históricas, siempre arriba nuestro. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen un animal diferente. No, te puedo decir porque Australia ingresa carne con hueso, Australia tiene tratados de libre comercio. Y bueno, y nosotros estamos caminando ese sendero, hemos acelerado el paso en eso, lo cual lo veo muy positivo. Y no veo razones por las cuales no podamos ser inteligentes. O sea, nosotros, vos salís de fronteras y todo el mundo te dice, oh, qué fenomenal, qué brutal la información, qué buena la transparencia. Bueno, es un trabajo de 20 años de que venimos haciendo las cosas muy bien, hay que mantenerlo, hay que desarrollarlo, hay que seguir creciendo, pero ¿por qué no podemos
vender mejor que Australia y mejor que Estados Unidos. Federico, ¿vos cómo lo ves? Te voy a contestar la otra que dijiste al pasar. ¿Por qué no mejor que Brasil? Ahí no tengo dudas. Porque tenemos mejores animales. Porque tenemos las razas británicas como esta que nos recibe hoy en su casa, que tienen una calidad de carne, que tienen ese marbling que el mundo valora. O sea, ahí con Brasil no tengo dudas. Uh-huh. Ahora, Pablo, en China, ¿Uruguay es competitivo con un ganado más caro que Brasil o similar a Australia? ¿Paga esa diferencia a la que hace referencia Federico? ¿O bueno, ese posicionamiento al que se aspira naturalmente a decir quiero estar cercano a uno de los mejores del mundo? Yo creo que Uruguay tiene que exigirse al máximo. En el plan estratégico del INAC, una de las visiones es tenemos que estar en marca en el top 3 mundial el tiempo que nos lleve, ¿no? Y ahí preguntarse, bueno, ¿qué tenemos que hacer para estar en el top 3 mundial? Que es, sin duda, mejorar el acceso, mejorar del campo al plato, ¿no? Después, ¿cómo eso se traduce en los precios en cada uno de los canales y cómo va llegando hacia atrás? La vida dirá. Pero nosotros no tenemos que dejar de tener ese sueño. Justo vi en estos días un documental de Netflix de Shimon Peres, que era un líder israelí, casi que su vida la hizo con la creación del Estado de Israel, y al final de su vida lo acusaban de soñador, y Shimon Peres decía, es que si de algo me arrepiento es no haber soñado más. Y yo creo que si nosotros queremos que la siguiente generación, por lo menos yo en el estado del alma que estoy más pensando en la siguiente generación que ellos, que todavía tienen mucho de carretera, nosotros tenemos que convocarlos a un sueño, ¿no? Y el sueño tiene que ser ir a Qatar y salir campeón del mundo. Ya en Sudáfrica nos gustó, salimos cuartos, no pensábamos que íbamos a salir cuartos, habíamos perdido la fe en nosotros mismos, pero esta generación de jugadores que va a Qatar, y quizás también le deseamos, no es mi cuadro, pero le deseo lo mejor de las suertes a Luis Suárez ahora en breves minutos, también nos contagiaron eso de se puede estar entre los mejores del mundo. Creo que Suárez, que es un patrimonio nacional, y no solo de nacional, nos acostumbró a verlo naturalmente entre Messi y Neymar. Ahora Darwin Núñez va al Liverpool y la competencia, si es el sucesor o no, de Zlatan Ibrahimovic. O Valverde juega la Champions League y dicen, yo no voy a ir a competir, voy a ir a ganar. No importa si ganamos en Qatar, lo que importa es que hay que ir a ganar y a ser campeón del mundo. Este país fue campeón del mundo y cuando se hizo este país, se hizo para ser campeón del mundo. No lo hicimos, no se hicieron nuestros ancestros, no lo hicieron para competir. Lo hicimos para ganar y a mí me parece que la ganadería es de esas cosas que nos dan esa confianza de hay que intentarlo. Vamos a ir cerrando, se nos fue la hora. Ya hemos superado la hora de conferencia. Arranqué contigo, Pablo, la primera pregunta que le hacía cerrando el círculo con ustedes cuando comenzábamos, era contigo, Federico. Federico, un mensaje final, un concepto a propósito de los desafíos de la ganadería del futuro. Y bueno, hoy decía que yo la veo como un tren, con ese filtro siendo la locomotora, o bueno, también podría ser la industria y demás, pero me parece que hay un tema ahora que urge, que es la recría, mejorar la recría. Eso, como decía Gonzalo, va a hacer que la cría tenga que reaccionar también. Y hoy creo que tenemos que poner foco en eso, en esas dos etapas. Primero la recría y después la cría, porque si no, vamos a limitar el crecimiento y no vamos a llegar a ser campeones. Gonzalo. Sí. Claramente eso que nos da Federico hace a una de las cuestiones o a una dimensión que es la económica productiva. Yo creo que hay una dimensión empresarial y hay una dimensión social. Estamos yendo a sistemas más intensivos, sistemas más complejos, gente que quiere vivir en la ciudad, gente que desea vivir en el campo y no puede, y precisamos colaboradores en los sistemas de producción capaces de jugar en primera y ser campeones del mundo, porque no lo hacemos si desde el aguatero del cuadro no piensa que va a ser campeón del mundo y que es importante que el agua esté fría y en vueltallita de 500 para no volverse la baba del fondo del bidón de 10.
Entonces, ese proceso de objetivos claros a nivel de cada empresa, meta corta, meta larga y plan. ¿Cómo yo voy a llegar a donde quiero ir? Capacitando gente, teniendo colaboradores de calidad, muy bien remunerados, de altísima eficiencia y performance, que los vamos a tener que continuar formando y trabajando y desarrollando, porque si hacemos todo el otro esfuerzo, pero no tenemos a la gente que nos colabora y trabaja en nuestro sistema de producción para poder ir hacia ahí, no lo vamos a lograr. O sea, esa dimensión es fundamental y creo que nos falta a todos trabajar ahí. A todos nos falta trabajar ahí. Ahí tenemos un gran desafío. Un gran desafío. Se viene en tiempos modernos de la ganadería con mucho cambio. Porque si queremos ir por la Copa del Mundo, los cambios los vamos a tener que hacer. Y van a empezar desde bien atrás y desde bien la base. Entonces creo que ahí tenemos un gran partido por jugar. Porque, a ver, yo tengo 46 hoy. De todas las personas con las que yo estoy trabajando a nivel campo, solamente una es mayor que yo. Todo el resto es menor. Y tienen habilidades distintas a los capataces de otrora. Y precisás esa combinación, precisás el tipo adulto, de conocimiento, pero precisás el otro joven que te pese un ganado, te baje un mail, te mande la planilla, te mande el SNIC, te va. Y aparte sea de a caballo, y aparte sepa de franja, y aparte sepa de eléctrico, y aparte te enlace. O sea, precisás un tipo tan completo, y ese es el desafío. Uh-huh. ¿Cómo vas a amalgamar a esa generación nueva del campo moderno? Que lo haga, porque no veo el escenario uruguayo de pensar en una Nueva Zelanda de farmers. No somos sajones, no vamos a ser sajones, ni queremos serlo tampoco, porque es jodido ser sajón, es feo ser sajón. A mí no me gusta, viví con ellos años y son complicados. No, yo prefiero este lado, pero sí, claro, directo, honesto, motivado para hacer las cosas bien. Pablo, yo, si fuera a decir un mensaje simple a los ganaderos, y perdón la referencia institucional, cuiden al INAC. Yo creo que los ganaderos, la industria tiene claro, el comercio tiene claro, porque siempre nos cuidamos mucho en la de ahí para adelante. Siempre se decía, el trabajo del INAC empieza desde el cajón de noqueo hacia adelante. Ahora tenemos una visión más amplia. Y los ganaderos tienen que cuidar al INAC y sentirlo como una herramienta muy propia, muy propia. En ese contradicción entre ser latinos y ser sajones, yo soy bastante pro sajón, pero entiendo el comentario de Gonzalo de decir, yo también elegí vivir acá. A veces nos falta orden, nos falta disciplina, nos falta método, nos falta estructurarnos. El instituto, como todo en el país, va mejorando con el tiempo y trata de ser esa guía. Es decir, nosotros tenemos ahora un plan estratégico al 2030, 4 líneas de trabajo, 12 programas, 22 componentes, 180 actividades. Todo está en el sistema contable que reporta diariamente los ingresos y los egresos del instituto, las metas. Los gerentes estamos siendo sometidos a metas anuales de lo que va a ser, consensuadas con la Junta, y objetivos institucionales que se conozcan. Eso nos pone una disciplina más sajona, digamos, de trabajo. Y los ganaderos tienen que entender que ahí tienen una herramienta que es propia y la tienen que usar. La verdad que ha sido un gusto. Sí, a ver. Yo creo, destacando eso, Pablo, porque lo hablábamos con Federico, la transparencia que pone el INAC al servicio de los productores ganaderos de este país es inmensa, tremendamente envidiada, y si uno piensa hace 30 años atrás, eso no existía. Entonces, ese comentario de Pablo creo que es importantísimo. Porque si hoy se habla de que no queremos publicar la faena semanal, porque para, yo quiero la transparencia de hoy, no quiero que me saques cosas. Porque hoy es un sistema transparente. Hoy vos haces una cuenta chota, decís, tonelada dividido 1000 más menos algo es el precio del novillo, por 0,9 es el precio del ternero. ¿No?
Entonces, guarda que hemos ganado, tenemos me levantás un centro y se viene el partido en un ratito, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle a Pablo Caputi, que fue creador del novicio tipo, a propósito de eso que vos acabas de mencionar, porque es un tema que se ha planteado en junta. La industria frigorífica ha manejado la necesidad de que se revise la información que se maneja públicamente, porque hoy estaría quitando competitividad o estaría siendo utilizada por los importadores y quita capacidad de negociación. ¿Cómo lo ves a esto, Pablo? Yo creo que el mundo de hoy es muy distinto a cuando yo ingresé en el 2006. Realmente conocíamos poco del negocio y había poca información, y esa fue una de las razones por las que ingresé al instituto, porque yo estaba convencido que con más información íbamos a tener mejores negocios y empresarios, o sea, más fuertes en toda la cadena. Y esa fue un poco mi visión, y como agrónomo nosotros siempre tendemos a escorarnos más hacia el lado de los productores, es verdad. Pero en todos estos años aprendí a respetar muchísimo a la industria y a las dificultades comerciales de un negocio que es realmente difícil, y donde se juega mucho en la información en varios eslabones, en la formación de expectativas hacia atrás y hacia adelante. Y bueno, yo entiendo las motivaciones. No sé si estoy tan de acuerdo exactamente con los planteos. En general, ese es uno de los temas de tensión en la junta. Pero también siempre llamo la atención sobre lo siguiente. Yo he visto muchas juntas y he visto muchas sesiones muy tensas, pero el lunes que viene todos vuelven. Y eso es lo fundamental. Te pregunto concretamente, ¿sería posible o sería necesario revisar, por ejemplo, dar de forma semanal el valor medio de la tonelada de carne vacuna como se da hoy, con una semana hacia atrás? ¿Diferir eso o no? Eso es un tema que está a estudio del instituto y no voy a opinar sobre el tema específico, pero es interesante lo siguiente, lo que se ha dicho. Comparémonos con qué se hace en Australia, qué se hace en Estados Unidos, etcétera. Y eso ya para mí es lo que me deja tranquilo. ¿Con quién nos estamos comparando? Uh-huh. Comparemos, ¿no? Con Australia, con Estados Unidos, comparemos con los... Bueno, cada uno tiene su sistema complejo, pero a mí cuando me dicen, a mí me gusta que me comparen con los mejores. Entonces, comparémonos con los mejores, descubramos si estamos cometiendo algún error comercial, efectivamente, de decir alguna información que no debería darse, porque... Pero hay que tener cuidado también, como dicen los americanos, cuidado que al tirar el agua del baño no se vaya el bebé. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gonzalo, muchas gracias. Un placer. Federico, muchas gracias. Bueno, gracias también a la gente RD Video Digital que nos acompañó, a la gente de la Sociedad de Criadores de Hereford. Finalizamos la conferencia. Nos estaremos encontrando en la próxima. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a la gente que nos acompañó también durante esta emisión de esta conferencia aquí desde la Sociedad de Criadores de Hereford.